Luz es tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de noviembre 15 del 2021, según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina de Saba se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuál es la señal de Jonás? La predicación, la palabra de Dios. Y la palabra encarnada estuvo en medio de nosotros, y nosotros vamos a salvarnos en su misericordia si es que escuchamos y obedecemos lo que Él nos está pidiendo. Si obedecemos y hacemos lo que Él nos está mandando. Si no lo hacemos, es por demás. Es por demás. Simple y llanamente. Luz es tu palabra. Queridos hermanos, es bueno hacer lo que dice San Lucas que hacía la Santísima Teotocos y siempre Virgen María. Ella guardaba todas estas palabras en su corazón y las meditaba. Qué importante es escuchar esta parte. Aprovecho para darles también un mensaje basado en lo que acaba de decir el Señor. La reina de Saba se levantará en el juicio con esta generación. La reina de Saba había ido con Salomón, al menos unos 700 años antes de Cristo. Y dice, se levantará, de forma tal que estaba dormida. No entró al cielo, ni se fue al infierno. No se fue al Hades, ni se fue a ningún otro lugar. Estaba dormida. Cosa que me hace pensar y refuerza la idea de que también la reina de Saba se va a levantar con nosotros y nos condenará si no somos capaces de vivir según la palabra del Señor. Porque hay un solo juicio. Y ese solo juicio no va a ser el día en que nosotros muramos, sino el día magno, el día previsto del Señor, cuando venga segunda vez con su gloria. Que la palabra del Señor ilumine nuestros corazones, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.